así acompañaba N.Ricardo. Por Tientos fue su forma de tocar. Para mí la mejor forma. Y lo que vamos a escuchar ahora es de esta la gran historia del canto gitano andaluz. Son tres discos grabados en 1966. The Great History of the Song from Gypsy Song from Andalucía. Bueno, aquí son tres discos acompañados por N.Ricardo Ricardo y Melchor de Marchena. Yo creo que la iniciativa fue de Ricardo Molina, un flamencólogo, sociólogo, yo qué sé. Ahí está Antonio Mairena. Ahí están Ricardo Molina, N.Ricardo Ricardo y Melchor. Y los, claro, los jaleadores, así, no me acuerdo los nombres. Bueno. Y yo creo que estaba Juan Talega ahí también. Y la Bernarda Alba, la Bernarda Tutrera, Fernando y Bernarda, yo. Bueno, lo voy a tocar también un poco porque es bueno de ver cómo se acompaña por Tientos, ¿no? Normalmente la 4-1-2-3, 4-1-2-3. Significar muy buena clase con empujar. Bueno, vamos a escuchar Tientos. Y voy a tener un poco así acompañando para que veáis las posiciones de los acordes. No es tan difícil. Thank you.
Que tocar siempre con gracia, con vida, como hace N.Ricardo, Ricardo, ¿eh? Y seguir, respirar con el cantador, ¿eh? Y eso fue el ta ta tan 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 por tientos, es la forma más cómoda para un cantador. Buenos amigos, esto fue tocar para cantar, por tientos. Adiós, bye bye.